tengo listo el juego. Ya. Me lo enviaste por Skype, ¿cierto? Sí. Ya, voy a hacer clic. ¿Es en qué? ¡No! ¡Ah! No, no estoy viendo nada. ¿Ahora? Tranquilo. Voy en el segundo 6 y le puse pausa. El segundo 6 de Twitch. Justo en el segundo 6 me salió publicidad. Yo voy a poner de cerrar. No, pero parece que esta es la que no te deja cerrar. Quedan 13, 12. Ahí salió continuo watching. ¿Qué pasa si no le dejo? No le dejo clic. Se acaba nomás. Entonces, ya se acaba. Ya estoy en el segundo 6. Ya, 3, 2, 1, go. Gol 1. Iba volando bajito y iba rebotando con el piso. Yo creo que es para medir bien el momento en el que tiene que entrar por el huequito. ¿Mira, te fijas que se transforma y destransforma? Sí, pues sí, lo que tiene que hacer. Cae más rápido, así parece. Ya, no, qué lata. Sí, pues que si caes normal, el. Va explotando. Jacopo, creo que se llama el protagonista. Se da unas vueltas, pues. ¿Cierto? Como que se queda. ¡Wow! Y se demora. Lo mandó pero a la mierda. Salió disparado el otro tipo. ¿Cómo será ese golpe por abajo? No sé cómo lo hizo para controlar también la pelota al final. Que a mí siempre se me cae. Hace algo así. Lo que pasó era así. Como que las primeras dos que hizo, la pelota cayó, pero. Perfecto. Se llama en el básquetbol cuando uno la echa sin que se mueva la. Claro, eso. Wow, carajo. También le hizo la misma al mago. ¿Será muy difícil de hacer? No sé. Gol 3. El conejito, el conejito, el conejito. What? Conchero. ¿Qué pasó ahí, bro? La verga. Ya. Yeah. Okay. Okay. Listo. El juego. Como vuela tan recto de repente. A mí siempre me vuela como para el lado mucho. Toin, toin, toin. Es distinta la forma en que se desliza el conejito.
Los bordes. Los planos inclinados. Qué simpática se trata de subirse arriba de él antes del último grupo. Uy, ay, la verga. ¡Ay! ¿Cómo será esa física de pegar? ¿Habrá que hacer algo especial o será como que uno pega y el personaje sale con la puerta? Yo creo que es fácil, no lo tiene pinta de ser difícil. No va a llegar volando. ¿Pero tomó la frutita? ¿Pero qué? O sea, no he visto jugar al Black, pero no creo que se sepa la... Ya, por aquí está la otra ruta que te decía, ¿no? Ah, se fue por abajo. Que no... ¿What? ¿Cómo hizo eso debajo del agua? ¿No supone que el conejo no funciona así debajo del agua? Es porque y esta parte, weón. Sí, pues esta es la que yo te decía que no tenía sentido. Ya. ¿Viste que aquí no enfrentaba al jefe? No, no. Te lo podéis saltar. Yo siempre mataba a los dos weones. Ya. Ah, pensé que lo iba a tener todo el rato. Bueno, casi. A mí todavía me da miedo ese jefe. Yo no sé si lo voy a poder matar de nuevo. Yo aquí entré con el conejo al tiro y subí. ¿Sí? No sé si se va a tirar así, ¿no? Ah, ok. Yeah. Strip World del canal, ¿lo creaste? No. No lo creo. No creaste, ya. ¿Será lo creaste yo? ¿No? Sí, claro, claro. Estaba hablando por Skype para las pruebas. No, Afonso, estoy casi weado y yo no tengo sueño. Ya, ¿qué hago lo que? Inspiro, no sé. Sale. Soy de uno. Conejito. Triple beat the game. Déjame apagar esta cosa un poco. Acá, prendemos la tele. Su visualización. Hacer transmisión. Captura una posición ajustada a la pantalla. Déjame ver si estoy haciendo stream. Sí, estoy haciendo stream, cerrar. Pero en español, espero en español.
Mario de mierda. Uy, vamos a pasar a otra unidad. A matar al chino, a matar. Paso a apretar los botones de arriba a abajo en vez de izquierda a derecha y me transformo en la otra cosa. Creo que ya te pregunté, pero tú juegas con el pad. Sí. Con el stick. Ah, no, ¿tú con qué estás jugando? Con el pad, yo no juego con el stick. Oh, no, vas a tomar el chico. Oh. No sé todavía cómo funciona la pelota, yo macheo el B nomás. Yo macheo los dos botones. ¿Y pudiste pasar sin tomar el chico? Creo que sí. Lo que pasa es que hay un chiquitito escondido, no sé. Ah, no, siempre paso como por arriba. Pero me rajo en todo caso, no es algo que tenga planeado. Sí, a mí normalmente me salía, pero hoy día no sé qué es. Conejito, conejito, no le puedo hacer daño al mago. Transfórmate, weón. No te disculpe, está a punto de matarme. Lo maté. Sí, realmente no entiendo cómo funciona ese mago. De repente quiere, de repente no quiere. Parece que aquí él sigue por otro lado. Uy, me pegaron dos veces. Uy, ya por mierda, deja de... Uy, pero ¿por qué? ¿Me va a matar la...? No, pero ahí está. Uy, lo maté con... Onda, no le había pegado nada y me había hecho caleta de daño y después de repente lo le empecé a pegar. Pero maté que queda en uno. Pero ahora te dan un corazón, parece. Lógicamente ni siquiera intenté hacer el clip. Pero ni nada. Cero intención. Yo traté como de pegarle por abajo así. Pero no. Obviamente no pasó nada. Lógicamente te diste cuenta de a quién engañabas. Estamos iguales. ¿La parte de la vaca la pasaste volando? No. Entonces llega súper atrasado. Porque esa parte debió para ti ser súper lenta, de hecho. Sí.
¿Ahí volando más rápido? Obvio. Lo paso caminando así. No, pero sí. No, volando súper rápido. Bueno, ahora lo sé. Ay, había una pelota aquí. ¿Trataste de hacerlo de propulsarte, papá? Ah, bueno, voy. ¡Pum! ¡Pum! ¡El peludo! Ah, no, es peludo. Ah, es fácil. Está entretenido, está duro. Está entretenido. ¡Pum! Oye, así el primero y el segundo como que te... ¿Tú te fuiste por lo del puente, sí? Sí. Ay, ¿cómo un glitch esa wea que se da? Hay que matar a este weón, pues si no lo maté no puedes seguir. ¿A quién? Como al mono con el paraguas. ¿No puedes volar? No sé, no me dejaron. A menos que esté apretando mucho el... Estoy pegado ahí, de hecho. Si no, puedo salir. No, no pasa nada, pues sí. Ahí te da crítica. ¿Qué tengo que hacer para salir, weón? Qué fome. Mira, yo la primera vez que llegué ahí, me paré encima de él y salté. No, no, si lo maté. ¿Ya? ¿Pero? No puedo salir. Vuelo y cuando llego a la parte de arriba se me... Ahí recién se me... Me dejaste, ¿no? Se fue. Ya, pues mierda, salto. Igual que con todo caso, sí. Voy a crajarme mucho, ¿no? Para que... A matarlos con uno y esto, weón. La gran clepe. Sí. Me mato. Sí, tenía que matar a los hermanos de excursión y tenía como una chance. Me
posible. Ay, deja de transformarte, mierda. Me la había dado de valiente y estaba intentando la estrategia del Nacho contra el jefe final, me pegó dos veces, volví a mí. Eso tengo ganas de hacer, weón. ¿Mm? Estaba pensando en qué hacer. Creo que voy a jugar Metroid, weón. No, lo que me pasó es que no podía subir. Subía a lo máximo y después rebotaba con algo y bajaba. ¿Puedo jugar de nuevo? ¿Puedo jugar de nuevo? ¿Querés jugar otra? Sí, voy. Ya, juguemos otra. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿No, no se puede como reiniciar así o hay que crear otra carrera? ¿No? Supongo que hay que crear otra, ¿no? Sí, es que creo que tienes que esperar a que te graben la carrera y después puedes poner rematch. Esto es lo que yo le decía a los cabros, pues bueno, y ninguno quiere entender. ¿Qué cosa? Tener varios de estos juegos cortos rápidos. Y que vayamos mejorando siempre en estos juegos cortos rápidos. Trip World, DuckTales, Chip and Dale, ¿qué otros juegos cortos y rápidos? Mario Bros. 1, de repente. ¿Qué otro juego igual de corto y rápido? ¿Te reví? Sí. Resiste. ¿Cuál lo puede parecido? El mismo Kirby's Dream Team empieza que la carrera de estos chicos es de 10 minutos, ¿no? Desde... Ah, sí. Volar en esa parte, volar en esa parte, no somos ni de vuelta. Hay unas partes en que trataba de volar al principio y un enemigo me bloqueaba. No sé qué le pasó de repente. Sí, me pasa justo siempre. Antes del agua, siempre me pasa. Y me pasa siempre, hay dos enemigos que te hacen eso.
De hecho, ahora me pasó que es como un castor. Sí, como un castor que siempre. Que ahora viene el agua. De hecho, me voy a transformar. Voy a esperar un poco. Ahora tiene que ser una de mis canciones favoritas, Roberto. La tin 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 tin. Sí, yo estoy sin audio. Ta 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 ta. Ya te tenía que tomar la cola. Sí. No caer en la estupidez. Pero si me funciona mejor lo de los dos botones que hacer. Sí, las pelotas, me iba con la pelota, me chocé con la espina y me maté. Sí, de hecho como que me mareé todo esto. ¿Por qué? ¡Ay, por favor! No entiendo cómo hace eso del agua con el conejo. Recién llegué con el conejo al agua y me quedé pegado. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo te fue con el mago? No me pasó este. Sí, me fue súper bien, pero como que empecé a machear los dos botones. Creo que una oportunidad le pegué más de un golpe, creo. ¿En la primera, al principio lo pelé? Debería estar llegando a la parte del viento, ¿no? Sí, estoy volando. Bueno.
parece que es que no tengo que tomar la pelota. ¿Tú pasas por la bolsa? Sí. Pero me suplico. Ya, un minuto, deja saltar. Uy, como que agarra momentum el Hadouken. Entre más Hadouken hace, más rápido. Sí, pues lo que te decía, que el segundo Hadouken es como Hadouken. Oye, el idiota del paraguas que se me mató. Me dio una vida. Nunca te lo había matado. Oh, parece me que hay que marchar más rápido. Me tomé el otro camino, ahora me di cuenta. Estoy peleando contra otro weón. Se ¿No te fuiste por el puente? No. Me mato, me hundí, saca wey. No, por el otro lado. Me mataron por menos la destrucción. Ahora vamos a ir por abajo, ahora sí. Weón, me está haciendo pico, me mató el weón del paraguas. Si mi casi me mató, me dejó en uno. Es que aguanta mucho, se aguanta como 5 golpes con un jefe. Se puede. El tema es que tú puedes pasar al tiro, pero te bloquea si tú pruebas de volar. De hecho, te deja como en un patrón así. Te deja pegado.
matar de nuevo, me va a matar de nuevo. Voy a salir de acá, me mata. Oh, se mató solo, bajó. Se tiró por el hoyo. ¿Cómo? Hay un hoyo al lado, uno empezó a caminar y se mató. Ah, ya. Se tiró por el hoyo, bueno. Se fue. Jugaba acá. Se mató, weón. Me estaba haciendo pico, weón. Mala destrucción, no me hagan daño, serán buenos. Me mato, me pego justo la patada acá a mi casa de pingueral. Hizo el. Oh, esto es con la que hacer, weón. Pero cuando mataste, ah, no, lo que pasa es que yo maté al idiota del Paraguay y me dio una vida. Super raro. Nunca me habían dado una vida. O sea que ese camino era como la mano. Oh, ahí encontré por fin una forma estándar de matar a los hermanos, la destrucción sin recibir daño. A mí con el Sparkster me está haciendo harto bien útil quedarme quieto. ¿Sí? Te quedas que, pero tienes que tener como fortaleza mental, porque realmente tienes que quedar quieto. Yeah. Y de repente él hace como un boost así hacia ti. ¿Ya? Yeah. Y ahí tú le pegas, pero como counter. Así tipo punch out. ¿Loco? Ya, pues mierda, deja matarte. Me va a matar igual. Oh, me está haciendo un ataque. Ya, lo maté, pero estoy con uno de vida y contra el jefe. ¿Estás con conejito antes de bajar o no? Confía de cero. No. No sé cómo lo haces, pero yo entro con el conejo, vuelo y ahí ya lo tengo listo. No me pega nada. Me voy a tirar a cagar hacia adelante y si me lanza el poder, morí. Lo más probable es que te lance el poder. Me transformé. Lo alcanza a transformar. Oh, ya. Me transformo. ¿Arriba? Sí, estoy arriba, weón. Bueno. Abajo, patada, me voy. Abajo. Abajo, patada, me voy. ¡Oh, me empujó! ¡Me sacó! ¡No! ¡Me empujó el weón, maricón! ¡Uy, sí, lo quiero, weón! Abajo, abajo, patada, me voy. Abajo, ya, abajo, bien. Patada. ¡Oh! ¡Oh, a la gran vez! ¡No! Una vida cero, uy, weón. Apretix con sabor a chocolate. Tú ponle con auténtico sabor a chocolate. Ya, desempate. Ya. Ya, desempate. Ya, está criado. ¿Cómo que en rey estás? ¿En rey? ¿Dale? Así eran las carreras de Tetris que hacían con. No, era una y después no jugaba una. ¿Por qué cuánto se demoraban? No, como 15 minutos, pero no éramos de hacer muchas carreras seguidas. Levi al menos. 10, 5, 4,
después viene el imbécil con la cola ese que me jodió el otro día. Algunos enemigos, si tú no les pegas, ellos no te pegan tampoco, pero si tú les llegas a pegar, se enojan. Yeah. Eso sí es distinto. Sí, es como raro. Nunca me uso el conejo antes de ir. Puedes transformarte de a su mierda. ¿Hay alguna forma de lanzar navío con el pescado o no? Que yo sé, no. Sí, yo voy como machando la despacito para mantener como el ritmo. Para mantener la línea, para no engordar. Weón, me afectó el viento mientras estoy en el aire. ¿Qué le pasa a mi control, weón? De hecho, fue súper trágico lo que me pasó en esa parte. Como que empecé a volar, pero lo hice muy tarde. Porque una vez que ya estás en la etapa del viento y empiezas a volar, te cagan. Así que... Weón, me metí volando antes, igual me empujaron. Ya, voy caminando, weón. ¿En serio? ¿Antes de...? Antes, me metí la antes volando anterior. Y me tomaron y me dieron vuelta. De hecho, ni siquiera me empujaron hacia atrás, yo mirando. ¿Pero hacia machaste el vuelo así a todo dar antes de entrar? Sí. Qué raro.
Nunca. No, yo pasé volando uno. Solo que la primera vez entré mal. La verdad es que de repente se me enredan los controles de esta weá. Como que de repente el mono choca, deja volar, de repente vuelve, es como raro. ¿Qué me pasa con el mono? Sube mierda. Con el conejito. Sí, con el conejo. Como que lo que sea que lo toquen, creo que se tambalea y se queda dando esa vuelta. Es como, me recuerda a Lester la forma patética que se en que gira. Esa es la impresión que me da. Dedicado con el Lester el chico, se puso el corazón. El paraguas, ¿no? No, nunca más voy a entrar confiado en él. Wow, 5 up. Me salió la strat de meterme con el agua, con el conejito y salir volando para arriba. Me mato con el paraguas. No vas a estar. Wow, ahí voy. Ahí voy. Thank you.
a la verga. ¿Sí te viví? Sí, pero mi PB era penca, pues era 12 con algo. Y había hecho PB de sub 11. ¿Por qué no me sale? Lo que te... Creo que nunca me ha salido eso. ¿Qué cosa? ¿Sí te salió? Fíjate en el canal pasado, si es que no lo has cerrado todavía. Pero aquí, en este... ¿Tú ves así como Alfredo Salsa mejor? Porque estoy bastante seguro que mejor. No, sí, en el pasado hiciste 10.45. Ah, yo pensé que había hecho 12 algo. Ya estoy viendo mal. Ya. Fue entretenido. Me atendí en todas las carreras. Ah, no, dos, una. Ojalá que más gente. Bueno, es que el Black siempre nos va a atender. Y Nacho, ¿para qué decir? Pero... pero es cosa de que nos aprendamos un poquito más la ruta, ¿no? Si lo que, o de hecho ni siquiera aprenderla, weón. Si se mete, la hacemos nomás, weón. ¿Y cuánto hizo el Black? ¿Te acuerdas cómo cuánto subí? Subí bien, me imagino. Creo que cuando jugó contra Nacho, Nacho hizo 7-0 algo, 7-0-6 por ponerte, y Black hizo 8 algo. Pero igual podemos seguir, lo que a mí me encantaría. Igual me mató en esta alquiler final. A mí me mató el weón del Prado. Me pasó que llegué con uno al jefe final, me subí, pero me pateó. Te tiró de encima. Te tiró encima. Sí. De hecho, en la segunda vez, en lugar de quedarme nomás arriba de él, salté. Pero igual me pateó. Después igual le pude pegar fácil, pero iba lleno. Si onda el Sparcer, lo maté flawless y el otro yo también. Bueno, yo llegué por fin a los hermanos de la destrucción con 3 de vida, los maté, me dejó con 2. Entré a la etapa, de casualidad me comí la flor al tiro. Me empecé a pegar, me dejó con 1, entré al jefe y me acordé apenas iba cayendo. Quedaste en 1 antes de entrar.